30 de marzo de 2017, en la Oficina de Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá, se reunió el Consejo Superior para desarrollar su sesión ordinaria del mes de marzo, en la cual fungió como presidente ad hoc al ingeniero Javier Gracia, como representante de profesores del Consejo Superior, quien nos cuenta los puntos más importantes que se trataron en la sesión. Pues considero que el Consejo Superior, todos los puntos que toca son de bastante importancia, no hay unos más que otros, hay unos de pronto más álgidos que otros, sí, y pues toca temas de tipo presupuestal, temas de tipo normativo, pero en este, particularmente en este Consejo tocó un tema que es de suma importancia para la Universidad de Cundinamarca. Es un tema que tiene que ver con el tema de las transferencias del departamento y de la nación hacia la Universidad de Cundinamarca. Es un tema que considero yo que es atacar una de las debilidades que tiene la universidad actualmente y la ha tenido por muchos años. Para ese punto, pues el Consejo se apalancó en un documento que elaboraron las directivas de la universidad, un documento que está colgado en la página de la Universidad de Cundinamarca. Y el documento pues, se desarrolla como en tres ejes principales. Primer eje, en el tema de la visión que tenemos de universidad en camino hacia la acreditación. En ese eje pues, se deja al descubierto las necesidades que la institución tiene en tema de profesores de planta, en temas de infraestructura, de laboratorios, investigación, de internacionalización, en temas de formación docente. El segundo punto que desarrolla el documento que mencionaba, que desarrollaron los directivos de la universidad, es el punto que nos muestra el comportamiento de las transferencias del Departamento de Cundinamarca por la estampilla por desarrollo de la institución. Recordemos un poco que en el año 2009, bajo ordenanza 039, la Asamblea crea la estampilla por desarrollo de la universidad e inmediatamente empieza a recibir recursos. En el año 2010 empiezan el ingreso a la universidad de recursos importantes y empieza una tendencia al crecimiento, llegando a un pico en el año 2013 de 9.183 millones de pesos. ¿Qué pasa en el 2013? Bajo ordenanza 207 del 2013, la Asamblea decide modificar ese porcentaje y reducirlo de 1.5 a 0.5%. Entonces, ¿eso cómo repercute? Que la tendencia que llevábamos de crecimiento de transferencias empieza en una tendencia de decrecimiento, paulatinamente año tras año, llegando al año 2016 a un triste 2.696 millones de pesos. Realmente, yo pienso que eso es totalmente triste y desmotivante para la universidad, que ha venido haciendo grandes esfuerzos y que esto repercute en todas las actividades que desarrolla en todos los niveles de investigación, de proyección, de interacción, de formación docente. Y el tercer eje que la universidad, que el documento que les mencionaba inicialmente desarrolla, es el tema de las transferencias que recibe del Ministerio de Educación Nacional. También recordemos un poco que la universidad fue inicialmente en el año 69 por ordenanza 45 de la Asamblea fue creado como el Instituto Técnico de Cundinamarca y TUC. En el año 92, bajo resolución 19.530, el Ministerio de Educación Nacional la reconoce como una universidad. Pero ¿qué pasa? Que las transferencias se mantienen estables y no se tiene en cuenta el volumen de estudiantes, simplemente se incrementan por el valor del IPC, pasando de tener una relación de transferencias de 4.800.000 pesos por estudiante en el año 93 a tener hoy en día unas transferencias de 1.383.000 en el año 2016. Y eso también repercute bastante en la universidad. Pienso yo que ese es uno de los temas pues, más importantes porque hay una inequidad total. Mientras otras universidades reciben transferencias de 13 millones por estudiante, 8 millones, 7 millones, la Universidad de Cundinamarca recibe 1.300.000 aproximadamente, ocupando un 32 puesto de las 32 universidades que reciben aportes del Ministerio de Educación Nacional. Eso es totalmente inequitativo para la educación pública de este país. Teniendo en cuenta que, según el informe que nos presentaba el señor rector en la sesión de ayer, ya la gestión de los directivos han adelantado algunos avances con diferentes entes gubernamentales, pues el Consejo Superior sabiamente y de manera unánime decide acompañar y liderar este proceso. Entonces propone para la siguiente sesión llevar una ruta o una agenda a seguir, porque queremos interactuar con los diferentes entes gubernamentales para tratar de
mejorar estas transferencias que recibe la universidad y poder apalancarnos en eso para la acreditación, pues porque es el camino que realmente llevamos como visión de esta institución. Un mensaje principal es que la comunidad de la Universidad de Cundinamarca puede estar totalmente tranquila porque tanto las directivas como el Consejo Superior y los grupos colegiados en sus diferentes niveles estamos jugándonos por la universidad, queremos que nuestra institución crezca, queremos que sea una líder a nivel nacional como educación pública. Y para otros entes, pues es importante, digamos, dejarles el mensaje que la universidad viene haciendo grandes esfuerzos en brindar calidad educativa y brindar cobertura. Realmente la Universidad de Cundinamarca es, por no decirlo en otras palabras, la única opción de estudio para muchos muchachos de estratos bajos del departamento de Cundinamarca. O sea, realmente nosotros estamos metidos en el cuento y es importantísimo que los entes gubernamentales se pongan la camiseta con nosotros. Solo así podemos ir transformando la sociedad, pero sin recursos no se puede. Realmente necesitamos que ellos nos den la mano, que acompañen a la universidad en este proceso de acreditación y que se mejoren las transferencias, tanto departamentales como nacionales, para poder competir con otras instituciones en igualdad de condiciones como debería ser justamente.